En este segundo video vamos a iniciar la vuelta número 10. Pasamos al centro del primer espacio y vamos a tejer tres cadenas, lazada, tejemos un pilar y cerramos una cadena de separación, lazada, y en el pilar vamos a tejer dos pilares, dos cadenas, lazada, y en el mismo punto tejemos dos pilares. Una cadena lazada, y en este espacio tejemos los dos puntos y cerramos una cadena lazada, y en el pilar que va en el centro tejemos otro pilar lazada y pasamos al siguiente espacio tejiendo los dos puntos que se cierran. Una cadena lazada y en el pilar del centro vamos a tejer dos pilares, dos cadenas lazada, dos pilares lazada, una cadena y en el espacio tejemos los dos puntos y cerramos. Tres cadenas de separación, lazada, y aquí tejemos dos pilares, dos cadenas y dos pilares. Tres cadenas, lazada, y en el espacio tejemos los dos puntos que se cierran, cerramos una cadena lazada, en el centro de la B vamos a tejer dos pilares, dos cadenas, dos pilares, una cadena de separación y por último tejemos los dos puntos y cerramos. Así vamos a tejer la vuelta número 10, repitiendo donde corresponda toda la vuelta. Aquí ya se están formando de nuevo uno de cada lado de los motivos que hicimos en la primera vuelta. Aquí en la primera parte, aquí ya se empiezan a formar. Vamos a iniciar la vuelta número 11, pasando al centro con punto deslizado. Subimos con tres cadenas, lazada, tejemos un punto y cerramos una cadena de separación lazada y en el espacio vamos a tejer tres pilares, tres pilares, dos cadenas lazada, tres pilares, en total son seis pilares separados de dos cadenas. Una cadena lazada y tejemos los dos pilares sin cerrar y cerramos una cadena
lazada y tejemos el pilar que va en el centro. Una cadena de separación y trabajamos este motivo igual. Son tres pilares. Dos cadenas, tres pilares. Una cadena. Y en las orillas siempre van a ir los dos pilares sin cerrar y cerramos. Tres cadenas, lazada, y aquí vamos a tejer un pilar. Tres cadenas, lazada. Y repetimos aquí. Aquí vamos a tejer lo mismo que tejimos en esta parte. La vuelta número 11. Voy a iniciar la vuelta número 12. Aquí ya tejí al inicio los dos puntos que se cierran juntos. Ahora una cadena de separación. Y en el espacio vamos a tejer cuatro pilares. Dos cadenas. Cuatro pilares. Una cadena lazada y tejemos los dos puntos sin cerrar. Cerramos una cadena, tejemos el pilar que va en el centro. Una cadena lazada y repetimos, como es la parte que va en la manga, en el aumento, repetimos lo mismo. Lazada. Y vamos a tejer los cuatro pilares. Tres, cuatro, dos cadenas. Cuatro pilares. Una cadena lazada y tejemos los dos puntos sin cerrar y cerramos. Aquí vamos a tejer cinco cadenas de separación, 2, 3, 4, 5 lazada y vamos a tejer los dos puntos sin cerrar y cerramos. Aquí se va a repetir lo mismo que estamos tejiendo acá. Así hasta terminar la vuelta 12. A partir de esta vuelta se va a repetir lo mismo hasta la vuelta número 18. 18, 16. Ahorita voy a contar para decirles exactamente hasta qué vuelta yo separé la sisa. Aquí van a seguir tejiendo. Ven que se hicieron dos. Aquí van otros dos. Cuando terminen de tejer así y lleguen a tener este pilar nada más aquí, se inicia de nuevo aquí, como este. Y se van haciendo las mismas puntadas que hicimos aquí. Esta es la vuelta 12. Les voy a mostrar la blusa amarilla.
¿Dónde va? ¿En qué parte vamos? Es aquí, exactamente aquí. Aquí es donde vamos. Esta es la vuelta 12. Entonces harían 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Hasta la vuelta número 18 sería aquí. Aquí están las cinco cadenas de separación. Dejemos entonces igual repitiendo hasta la vuelta 18 y les muestro cómo separar la sisa. Aquí ya tengo lista la pieza hasta donde debe de ser para separar la sisa. Yo había dicho que faltaba otra vuelta, pero es aquí donde tiene que estar el pilar en el medio. Hasta ahí vamos a tejer para separarla. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 vueltas. Aquí ya tengo la pieza. Los separadores los puse en esta parte. Esta parte de aquí es para la manga, para la parte del hombro. Aquí donde están los aumentos que vienen del hombro, lo tenemos que poner que quede junto con la parte de atrás, que coincidan, y ponemos el separador donde está la conchita a un ladito. Ahí ponemos el separador. Igual en el otro hombro. Aquí está la pieza. Y ponemos el separador en el cuadrito antes de la conchita. Aquí voy a quitar el separador para explicarle una cosa. Esta parte de aquí es el hombro. Vean. Aquí se ve claro dónde están los aumentos que van en la manga. Yo necesité 17 vueltas para separar mi sisa. Si ustedes tienen más gorditos sus brazos y el busto más grande, quizá no les sirva separar la sisa en esta medida y tengan que darle más vueltas. Si ustedes lo requieren, entonces van a seguir tejiendo otros motivos como estos. Ven, aquí van dos, dos y aquí empezaba yo otro. Pero yo aquí, ahí ya fue mi medida de la sisa. Entonces, si ustedes ocupan más, siguen tejiendo. Y cuando lleguen a donde tengan el pilar solo, separan la sisa. Eso es para las que son más gorditas. A tomar una manga y aquí donde está la conchita, vamos a tejer cuatro pilares, dos cadenas y cuatro pilares. Hacemos una cadena y en el espacio donde está el separador vamos a tejer los dos puntos sin cerrar y cerramos. Ahora tejemos cinco cadenas, lazada, y donde está el separador del lado izquierdo, tejemos los dos puntos sin cerrar y cerramos. Una cadena lazada y aquí tejeremos los cuatro pilares. Todavía llevo de los 100 gramos de la bolita que inicié la blusa, todavía no se me termina, todavía me queda esto. O sea, ya separé la sisa y no he gastado 100 gramos.
para que se vayan dando una idea de cuánto material vamos a usar. 4 pilares, una cadena, lazada y en el espacio tejemos los dos puntos sin cerrar y cerramos. 5 cadenas, 2, 3, 4, 5 lazada y en el espacio tejemos los dos puntos sin cerrar y cerramos. Aquí quitamos el separador. Y ustedes deben de ir viendo en qué vuelta van para que repitan la misma puntada todo el largo del cuerpo de la blusa. Aquí, esta parte, las 5 cadenas, es esta vuelta. Y así ustedes ven cuántos puntos lleva, cuántos pilares, cuánto se llevó en esta vuelta y lo mismo van a repetir aquí. En la siguiente vuelta, cuando terminen esto de la sisa, en la siguiente vuelta será esta. Esto que está aquí, este grupito de pilares, lo vamos a tejer en el centro. Les quiero mostrar con la blusa amarilla lo que estamos tejiendo con la café. Esta parte que va aquí en las 5 cadenas que tejimos para la sisa, aquí se va a tejer un motivo más del dibujo que lleva la blusa. En otro video les voy a enseñar a tejer la manga. Aquí sobre la amarilla, porque la café quizá la deje de manga corta. Yo les voy a mostrar en un video y también más adelante les voy a enseñar con la café a tejerle el cuello. Son dos vueltas de medio punto. También vamos a tejer la orilla de aquí abajo. Yo trato de hacer el video lo más claro que se pueda, pero les pido disculpas porque no tengo buena cámara y queda a veces borroso. Voy a continuar tejiendo la color café y les voy a mostrar cómo va de largo cuando termine y seguimos con lo de las demás puntadas, la manga y las orillas.